Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y le dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Ruega al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vaya, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar a una casa, digan primero que descienda la paz sobre la casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezca en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirva, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no lo reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha debido a nuestros pies, lo sacudimos con ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podamos ser muchos, no prefiere cantidad.
serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplirnos. Dice el Evangelio que nos envía adelante de él, que nos precede en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir, a donde Jesús debía ir. Es por eso que siempre tenemos que recordar nuestra misión, que nosotros no nos vamos a promover por nosotros como si fuese una campaña política. No somos nosotros los que nos tenemos que agrandar, por así decirlo. Y esto ocurre muchas veces en la gente que está religiosa, que cree que es Jesús inclusive. Y nos equivocamos, porque en realidad el que sana es Jesús, no somos nosotros. El que sana es Jesús, no somos nosotros. Lo que nosotros hacemos cuando vamos a hablar es preparar el camino que viene de la muerte, es preparar el camino a Jesús. Nosotros lo que hacemos es preparar el corazón de la gente para que lo pueda recibir a Jesús. Esa es la misión nuestra. ¿Será para que no se crean superhéroes solitarios, para que no se crean superman, para que se puedan apoyar uno al otro? Y acá tenemos que tener algo en cuenta. De la persona que predica, ¿quién lo acompaña? Si predica solo, o la está acompañando una comunidad, lo está acompañando una iglesia. Y si nosotros salimos a misionar, nosotros no salimos a enseñar. Nosotros lo que hacemos es salir a contar nuestra experiencia con Jesús. Las enseñanzas del misionero no las hacen. Lo que necesitamos nosotros es fijarnos con quién salimos. No hacerlo solo. Porque si yo quiero contar una experiencia que tuve con Dios, es más creíble que dos o más personas y que también de la gente
conocemos el Evangelio, la gente poderosa se siente tocada, se siente insultada, se siente ofendida, y es ahí donde los lobos empiezan a atacar a las ovejas, a los problemas de Dios. Entonces, Jesús también nos da otras indicaciones y nos dice que no llevemos nada material. Y cuando íbamos a decirle a Jesús, Jesús encima que me mandas a la boca del lobo, no querés que lleve agua ni comida, no querés que lleve nada. ¿Cómo querés que me defienda Jesús? Parece que Jesús está un poco injusto con nosotros que somos los discípulos. Pero en realidad, Jesús no es injusto. Jesús no es malo. Lo que él quiere es que no nos aceptemos en cosas materiales, sino que nuestra confianza esté depositada en él. La mejor arma que tiene un católico es confiar en Dios. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos aprendan a confiar en la providencia de Jesús. Y la mejor arma es Jesús. Que la comida no la va a dar Jesús. Pero no confiemos en la voluntad, que aprendamos a confiar cada uno de nosotros en lo divino. También dice que cuando un pueblo no nos recibe, tenemos que sacudir nuestras sandalias. Y podríamos pensar más en ese tiempo, en el de sacudir las sandalias. ¿Por qué será que Jesús le aclara eso a sus discípulos? El gesto de sacudir. Sacudir la sandalia cuando hay tierra, cuando hay arena. Porque si no la sacudimos, se va a empezar a acumular tierra en nuestra sandalia. Y se nos va a hacer muy difícil poder caminar. Lo mismo pasa en nuestra actualidad. Cuando la gente nos insulta, cuando la gente nos defama, cuando la gente inventa cosas, ¿qué tenemos que hacer? Sacudir, sacudir. Que nada de eso se nos pegue. Porque si se nos llegase a pegar, lo más probable es que nuestro corazón no tengamos más amor, sino que tengamos odio o deseo de venganza. Y que nuestro corazón solamente entre esa palabra de Jesús y permanezca en mi corazón ese agravio de mi hermano. Sin embargo, si lo sacudo, voy a tener un corazón tranquilo, un corazón de paz, y voy a seguir escuchando la palabra de Dios y no el insulto de mi hermano. Se repite dos veces esta frase: el reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios está cerca de nosotros. El reino de Dios está con nosotros. Aunque nos rechacen, el reino de Dios está con nosotros. Aunque nos insulten, el reino de Dios está con nosotros. Aunque no lo acepten, el reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios no se puede atacar. Nadie lo puede atacar. La pregunta es ahora, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de los lobos que atacan? ¿O estoy del lado de los que abren el camino para Jesús? ¿De los que preparan el camino para Jesús? Si estoy del lado de los que preparan el camino para Jesús, es necesario que aprendamos a preparar nuestro corazón para que nosotros nada ni nadie nos detenga. Preparar nuestro corazón para que nada ni nadie nos detenga. El reino de Dios está cerca. ¿De qué lado nos encontramos? Que esta palabra de Dios entre en lo profundo de mi corazón para sentirme misionero, para sentirme digno hijo de Dios, para aprender a anunciar y denunciar el Evangelio, aunque me insulte, aunque me persiga, aunque me difame, aunque me mate. Que esta palabra de Dios llegue a lo profundo.
que lo que yo proclamo. Porque podemos proclamar todo el bien de la tierra, pero no lo podemos vivir de la misma manera. Y creo que la mejor proclamación del Evangelio es hacerlo con nuestra propia vida. Y si fuese necesario, ahí sí, hablar de Dios. Que esta palabra llegue a todos.